Saludos amigos, bienvenido a un nuevo video. Señores, en el día de hoy estoy acompañado de una figura urbana. Aparte de que estoy con mi amigo JR aquí, pero yo no quiero hablarle de nosotros. Yo quiero hablarle de un invitado que tenemos especial, porque aquí dijimos que le íbamos a dar oportunidad a todo nuevo talento, pero talento que tengan calidad. Señoras y señores, con ustedes, Lobo Black. ¡Aplausos para él! ¿Qué es lo que, mi hermano? Buena, mi hermano, buena. Agradeciendo a usted y a su equipo de producción la invitación. Mi hermano aquí, JR. Y a usted también, gracias a Dios, estamos aquí. Yo estoy contento, contentísimo. Estoy de estar en esta entrevista con el Lobo Black porque es una persona nativa de nuestro barrio, una persona que siempre vive luchando con ese talento que él tiene. Claro. Que son gente de uno y uno entiende que son gente que tienen talento de verdad. Vamos arriba de una vez con él. Cómaselo vivo. Vamos a esto. Dígame suave, ¿oíste? No. Somos de aquí, pero a ti hay que sacarte juguito. A eso que hay que darle, porque claro, hay confianza. Claro, que dejé el alma guardada, vine desarmado. Yo vine al pelo, ¿oíste? No, yo quiero que el alma que él tenga sea en la garganta. Esa es la única. Muchacho. Y ahorita, señores, ahorita él no la va a demostrar al final, porque él tiene que rapear. Vamos a ver si es verdad. ¿A quién va a tener que demostrarlo? Sí, un asesino el tipo. No, yo quisiera preguntarle, comenzando la entrevista, a nuestro querido Lobo el Black, que ¿de dónde proviene ese nombre artístico que él tiene? Porque yo lo conocía, desde la infancia nos conocemos, nos criamos juntos en el barrio y todo eso, pero ese nombre de el Lobo Black, ¿de dónde proviene artísticamente? Mi nombre, eso viene de la escuela, tú sabes. En la escuela siempre es que viven con ese sobrenombre en la escuela. Y yo jugaba basquetbol en la escuela cuando, eso estoy hablando de mi 15, 16, 17 años, que había poco basquetbol aquí a nivel juvenil, yeah. ¿Tú me entiendes? Entonces yo viví en Los Reyes y de ahí nos mudamos para acá y caí ahí en la escuela y el plan es que ahí fue que surgió todo. Eso carajito. Sí, porque yo era rápido, ¿tú me entiendes? Yo a mí no se me podía pasar una bola por adelante, que yo me la robaba. Okay. ¿Tú me entiendes? Yo me la robaba. Lobo, una pregunta. Antes de entrar en materia, ¿cuál es tu línea en el género urbano? ¿Cuál es tu línea? Porque mi línea. Sí. Dembow, rap, trap. Tú dices, bueno, yo me en este que yo me destaco, esta es la mía. Ah, ok. Mira, tú sabes que ahora mismo nos estamos mostrando como un nuevo talento, pero yo me destaco como un viejo talento, ¿tú me entiendes? Yeah. Porque ahora hay muchos que salen ahorita y andan voceando de que no, es que nosotros la tenemos y que qué sé yo qué, no me hable de eso. Yo estoy rapeando aquí en San Marcos, en la calle de San Marcos, aquí, en toda esta calle aquí, que no había dembow, una mera ra. No había dembow. O sea que tú... Cuando yo empecé a rapear, no había ra. ¿Entiendes? Que lo que estaban era de aquí, de San Marcos, nuevo donde estaban la T86, Malibu y esa gente. Ya. ¿Tú me entiendes? Que ellos eran superiores que yo. Lobo, ¿a qué edad tú comienzas en este género? ¿Y por qué ese género en específico? ¿Por qué no bachata, merengue, salsa? ¿Por qué ese género en específico? Mira, yo realmente no sé. Porque yo tengo familia que son tamboreros, han sido guireros, ¿tú me entiendes? Yo cuando muchacho armaba un trío, yo tocaba una cubeta y un pana mío una guira y otro cantaba, y cantábamos merengue y bachata y viceversa. O sea pintura... que tú eres el rebelde de la familia, la oveja negra de la familia. Pintura de agua en aquel entonces. Sí. Entonces cantaba allí, que aquí, y empezó entonces el amor por el rap porque yo escucho gente dura, yo escucho el Cirujano Nocturno, ¿tú me entiendes? Difunto. Monkey que Black. Dios lo tenga en gloria. Sí, gente rara, neta, ¿tú me entiendes? En esa entonces, misma línea, aprovecha ahora el momento. Ya. De esos artistas que tú mencionas, ¿cuál es tu inspiración? Que tú dices, no, ese es mi ídolo, yo quiero ser como fulano. Cirujano Nocturno. Wow, muy duro. Cirujano muy duro el hombre. Porque si tú miras algunos de los versos míos, tú vas a chequear que tengo un parentesco, pero no en la cotorra, sino en cómo los rapeo, cómo lo hago. Sí. La versatilidad que tengo, ¿tú me entiendes? Sí, porque si hablamos del parentesco, no, tú sabes que tu parentesco no, a quién es. Tú te no, pareces no, mucho al Napo. Sí, todo el mundo me lo dice. Si yo me quillo, porque es que el Napo es demasiado feo. ¿Tú me entiendes? El Napo es demasiado feo. Y es muy crudo, tú sabes. ¿Tú crees? Sí, tiene que ser un chismán más sumiso, ¿tú me entiendes? Lobo, una pregunta.
Hace un tiempecito yo hice una entrevista con unos jóvenes. Talento local que se llama Los Chamaquitos HD. Ellos dijeron que ellos no graban con talento de Puerto Plata. Como que ellos entienden que ya el talento de aquí de Puerto Plata no está al nivel de ellos. Que ellos buscan otra proyección más grande. ¿Qué tú opinas de eso? No, está bien porque hay que tener visión. ¿Tú me entiendes? Hay que tener visión. Cada quien tiene que mirar y enfocarse en lo que quiere. ¿Tú me entiendes? Ya. Pero yo lo llamo arrogancia. ¿Entiendes? ¿Tú crees? Están arrogantes los chamaquitos, sí, ¿tú crees? Yo lo llamo arrogancia. Le llamo arrogancia a esa parte. ¿Tú me entiendes? Porque tú no puedes venir a... En el caso que yo estoy ahora, estoy aquí... Yo subo, sí, yo sí. Tengo mi componente, mi gente que me caen atrás, claro. Gente que se tranochan conmigo, ya. ¿Entiendes? Mi gente, por la que cada vez que yo escribo, que le digo que Noel, mi hermano, mi segunda, ¿entiendes? Que yo le digo, yo voy a romper en este verso, yo tengo que meter cabra en este verso, y me dice, yo sé que usted puede, mi hermano, ¿tú me entiendes? Yo sabiendo que también él tiene potencial porque se me acerca, yo sé que por algo se me acerca. Como tengo muchos componentes que nacimos con uno de los que yo nací aquí, Vladimir Pérez Mendoza, mi hermano, que con él fue el primer dúo que hice. Y nada más hicimos como dos temas cuando no se grababa, que era casero. Ya, a la roca. A la roca. Era casero, tú te parabas ahí, una computadora ahí y ya, canta ahí, fum. O sea, quedó en la pista o no quedó, como quiera, se fue. No puedo defender a los chamaquitos HD, mi querido Lobo Bla, pero... Ya. No es por querer defender a los chamaquitos HD, porque son míos, al igual que tú. Okay. Pero cuando los chamaquitos HD quizás hicieron este comentario, porque hubieron mucha gente que al principio quisieron llamarlo a ellos como para reírse de su talento y no para ayudarlo. Entonces, cuando la gente vieron o los diferentes medios de Instagram y quienes lo quisieron contactar, vieron que los chamaquitos la tienen, entonces ahora lo quieren llamar para hacer algo en serio. Pero al principio fue para burlarse. Quizás por eso ellos se expresan de esta manera. Porque imagínate, nosotros, tú estás aquí con nosotros, tú tienes un talento y tú la tienes, claro, y hay que dártela. No, claro. Porque yo ahorita, tú vas a demostrar ahorita, claro, porque la gente está relajando que estamos. Ajá. Y tú crees que uno te va a traer aquí, sí. Y que no, vamos a traer el Lobo Bla para acá, y que para nosotros curarnos con el Lobo. No, es que tú la tienes. O sea, quisieron hacer eso con ellos y por eso es la expresión de ellos. Porque si tú al principio no se la quiso dar, después que yo te he pegado, a mí no me venga a estar buscando. Sí, no, fue que se la hicieron. Es lo que te estaba comentando ahorita. Que en la ciudad se nos cierra muchas puertas. ¿Tú me entiendes? No en la ciudad, sino parte afuera. Que ya, no debería de ser así. Los APA, los que sé yo quién, los allá afuera, se nos cierran la puerta. Entonces, ellos fueron donde ellos querían como grabar un tema, pero no era colaboración con ellos. Parece porque ellos me explican lo sucedido. Era para hacer un tema y ellos lo vieron como muy, ¿tú me entiendes? Sí. Como que lo querosean, en pocas palabras, ¿tú me entiendes? Entonces, ahora ellos están llenos. Entonces, tú dices que... Que los artistas que por lo menos tuvieron un sonidito aquí no apoyan a lo nuevo. No, porque no. Tú mencionaste, él mencionó a PA. Sí, sí. ¿Me entiendes? Sí, o sea, a PA pertenece a Masisteria. Sí. Un grupo. Pero tú quieres decir que, por ejemplo, ellos no apoyan a lo nuevo. Déjame explicarte. Un grupo que sonó, pegaron tema aquí, ajá, en Puerto Plata, aquí. Ay, ay. Se pegaron tema aquí en Puerto Plata. Hace 20 años, yo no soñaba rapear cuando esta gente estaban pegados aquí. Que estaban rompiendo y haciendo pares aquí. Yo no soñaba rapear todavía. Te estoy diciendo que vivían los bodas. Yo no soñaba rapear. ¿Tú no crees que... Te voy a decir lo mismo que le dije. Y no ayudan a nadie. ¿Tú no crees que sería una falta de respeto tuya? Porque, por lo menos ya por trayectoria, por jerarquía, merece un respeto. No, ¿tú no crees que no le está faltando respeto a PA y a Masisteria? No le estoy faltando respeto a nadie. Porque el respeto hay que ganárselo. Bueno, pero ellos se lo ganaron. Fruto de lo que ellos sembraron es lo que ustedes están cosechando ahora. ¿A quién le di en la mano? Bueno, pero... Los frutos es a quien le di en la mano. Óyeme. ¿Entiendes? Los frutos es a quien le di en la mano. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque si tú me ves hoy con sed a mí y me regalas una botellita de agua, mañana yo te veo con hambre y puedo comprarte un servicio de comida. Yo entiendo el punto del Lobo Bla con respecto a donde él dice que el respeto se gana porque... Se supone que si tienen tiempo en la música son entonces los que deberían ayudar más a los nuevos talentos. ¿Cómo es posible entonces que otros que sean más nuevos le estén dando la mano a los nuevos talentos que aquellos que iniciaron al principio aquí en La Novia del Atlántico? Por ejemplo, mencióname a alguien de que sea nuevo talento igual que ustedes, que quizá usted esté un poquito más allá, adelantado, que le esté dando la mano a ustedes, por ejemplo.
¿Nuevo talento así o ya artistas de aquí, como decimos, establecidos? Más o menos artistas que han salido de aquí de Puerto Plata, que tienen ya un tiempito, que van por el mismo camino. Que le han dado la mano, que no han dado la mano a nosotros. Sí, a los nuevos talentos de aquí de Puerto Plata. Tú dices que a él que te mencione un artista que a Pai Masisteria le haya dado la mano. No, 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 que mencione a alguien. Okay. Bavarotti, que está ayudando a los HD ahora. Exactamente. Bavarotti que está ayudando a los HD. Y hay uno por ahí también que de aquí nació. Ray Loki. Ray Loki. Ray Loki también, que de aquí de San Marcos. Entonces son gente que son más nuevos. Que estamos conectados, hablamos cada rato. Pero mira, Panaway no está, él está vinculado con esa gente, con Apá, con Coradín. Sí, muy duro, Coradín. Coradín, si tú estás viendo eso, saludo para ti. Sí, hermano, Coradín. No, tú sabes que Panaway tuvo su cosita con el muchacho también ahí, que... Sí. Bueno, pero que... ¿No le gustó ese laido? ¿Qué tú quieres que te diga de Panaway? Dime. Dime. vamos a la base, veme al grano. Bueno, Panaway, el que más sonido tiene ahora, okay. sacando a Masisteria, esa gente, Panaway adquirió su sonido. Sí, tiene su sonido. ¿En qué año fue? Tiene su sonido. Yo creo que Panaway no ha pegado un tema como lo ha hecho Bavarotti. Bueno, no, ya. No, estamos hablando de otra cosa. Sí. ¿Entiendes? Ok, vámonos lejos. Y ellos van ahí, son la misma categoría. Ya son, lo sabes. Son la misma escuela, no son del tiempo que yo estoy hablando, ¿tú me entiendes? De aquí de Puerto Plata, Lobo, mencióname un artista entonces que merezca tu respeto. ¿Establecido o no establecido? ¿Nuevo o viejo? Quien sea, que tú digas, este la tiene. ¿Establecido o no establecido? Sí, no importa, que tú digas, bueno, fulano la tiene. Pero por lo menos de los más soniditos, mira, ahí está Tony Man. Sí, te voy a comentar algo más adelante ahorita de Tony Man, tranquilo, que esto es... Atención país, ay, atención mundo. Yo llegué aquí a poner las cosas como son. Entonces dime, de Tony Man, ¿qué es lo que tú quieres decir? Dime. Háblame de Tony Man. Tony Man, yo pienso, mira, porque todo se basa a un círculo. Yo tengo que mirar el círculo. Si yo soy de aquí de Puerto Plata, ¿verdad que sí? Me pego yo. Se pega Blavilla, se pega Dalfrizón, que otro sí, vieja escuela. Duro también. Duro, ¿tú me entiendes? Y se pegan cuatro, ¿verdad que sí? Y yo estoy luchando. ¿Cómo tú crees que tiene que venir el musicólogo El Libro, o venir El Alfa, o venir Rochi y rescatarme? ¿Entiendes? No, pero rescatarlo. Tony Man tiene su sonido aquí. ¿Cómo rescatarlo? Porque estamos hablando de una colaboración. Claro, ok, colaboración, no, claro. No, es una colaboración. No, o tú no vas a hacer, sí, tu diligencia, tú no vas a buscar. Sí, está bien. Sí, está bien, pero como dijimos ahorita, mira, Bavarotti se pegó, tuvo una buena pegada, porque no lo ayudó. Tuvo que venir un psicólogo que de otro sitio. Aquí no nos estamos ayudando los nuevos talentos, con los nuevos talentos no nos estamos ayudando. Es una realidad. Nos estamos poniendo egoístas. Es una realidad. Nos estamos poniendo egoístas y no puede ser así. Si yo me pego, tengo que arrastrar a la gente mía, de mi zona, Puerto, claro, Plata entero. Si yo me pego, tú el que sea de lo mío tiene un tema conmigo para subirlo, para encaminarlo a su carrera. Sí, pero primero hay que pegarse. Pero primero tú me estoy cargando de yo. Sí. Un ciego no puede enseñar a otro ciego que está en yo. Pero el tema es lo que te estoy diciendo. Y lo que han pegado, que han conectado de aquí duro, de verdad. Más que él. Que han creado sonido más, un sonido más grande que el que ha tenido hasta ahora que llegó a grabar como psicólogo. ¿Tú te atreverías a frontear con cualquier tipo de género que de aquí, que te tire? Sí. ¿De tú a tú? ¿Tú de crees? ¿De tú a tú? De tú a tú. Te voy a responder aquí mismo la pregunta que me hiciste ahorita, que cuál es el género que yo me destaco. Dime. Yo, en realidad, yo soy duro, pero yo meto dembow, yo meto trap. Oye. Yo en un tiempo hice una bachata. No, oh. Ah, no, pero ensayando, jodiendo, tú sabes, pero todavía no estaba tan metido así en el rap, ¿entiendes? Lobo Blas tiene tiempo en la música, pero Lobo Blas hoy se ve mejor que ayer, tiene muchos como un, años, tiene un brillito ya, tú últimamente que se te nota. Sí, sí. Cuéntanos si hay alguien por ahí que está colaborando contigo, que está metiendo mano contigo, porque a ti se te ve un brillito que no se te veía tiempo atrás. Aparte de tu verso picante. Me está ofendiendo. No, la verdad hay que decirlo. Me está ofendiendo porque tú sabes que aparte de música también uno trabaja, ¿tú me entiendes? Exactamente. Uno tiene su negocio independiente. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Pero que tú sabes que la vaina. Sí, pero estamos en pandemia. Estamos en pandemia. Sí, estamos en pandemia. Estamos aprovechando las vacaciones de la pandemia.
¿Tú me entiendes? Ya, pero di la verdad. Damos esa primicia a nosotros aquí. ¿Cuáles son los proyectos que tú tienes? Y si hay alguien por ahí que está colaborando contigo. Estamos trabajando con 905 Records. Oh. De la mano de Cartier Manager. Oye, ¿eso? Sí, estamos trabajando. Ya estamos plantados como quien dice, estamos plantados a nivel de tiendas digitales, estamos plantados en todas las tiendas digitales ahí. Okay, Spotify, Apple Music. Estamos metidos en todas las tiendas digitales. Ah, pero esta gente es tan duro, mi hermano. Lobo. 905 Record. Oye, eso. La compañía. Menciona a tu gente, sí, porque esos son los de la gente de Uruguay, mi gente. ¿Son dominicanos? Sí, son dominicanos, pero viven en Canadá. Ok. O sea, Lobo, méteteme al plano, porque es que tú... miedo, no me digas que miedo. No, miedo no. Tú me estás saliendo, te estás ocurriendo. No, miedo no. Lobo, vamos a bajar un poquito la temperatura, vamos a calmarnos. Ya. En música, dime, en proyecto. Háblanos de eso. ¿En qué tal? No, yo voy a cambiar porque tú quieres, porque yo tengo fuego. No, porque eso tú me lo vas a demostrar ahorita encima de un instrumento. Tranquilo. Los proyectos nuevos, sí, tengo varios proyectos. Vienen dembow, vienen trap, vienen rato organizando un proyecto que se llama SM es la zona. Oh, okay. Donde nada más va a salir rap, puro rap, con los viejas escuelas de aquí. Allá es underground. Malibu. Malacoro Family. Toda esa gente. Si ellos están dispuestos a trabajar conmigo. Carlos Jonte. Mi primo hermano. Yo trabajé un tiempecito con ellos ahí. Primo hermano, mi primo hermano, sí. Pues bien, y si ellos están dispuestos a trabajar conmigo en ese proyecto, que es un tema de barrio. Ya, okay. Metido en lo crudo. No vaina underground. Me critican por mi condición, porque soy de barrio de callejón, de barrio de callejón. Me critican por mi condición. Eso es, se viene bajando por ahí. Viene bajando temas nuevos, viene un par de temas cómodos. Nada más estamos esperando que las cosas fluyan, porque tú sabes que uno no puede. Tú sabes que cada tema de uno es una bala. ¿Tú me entiendes? Es una munición. Y si tú lo tiras fuera de tiempo, porque cada artista debería tomar una pausa antes de tirar un tema y ver si es el momento indicado en tirarlo. Exacto. Porque a veces uno tira temas que son durísimos, pero no era el momento y fracasa. Sí. Bueno, Lobo, antes que nada, quiero que des tus redes sociales, canal de YouTube, para que la gente te siga y te busque. Lobo Black, Spotify, Lobo Black, Apple Music, Lobo Black, YouTube, Lobo Black, Instagram, Real Lobo Black, Facebook. Prendido. Ya ustedes saben, búsquenlo en todas las plataformas digitales, porque yo quiero que cerremos, que ahora que tú me demuestres de verdad lo que tú hablaste ahorita. Hay momentos que todos estábamos esperando. Si quiero ir mi garganta. Yo quiero que tú me lo demuestres ahora. Eso es lo que vale oro de mí. Déjame soltarte esta cosita, espérate. Ajá. Mete mano, Lobo. ¿Y así? Oh, viniste como con maldad tú conmigo. ¿Qué es lo que? Vine un poco vieja escuela, a ver. Ajá. Yo, oye, ¿qué es lo que? Oye, Lobo Bla, 905 Record, la family. Oye, yo entro soltando rimas como bombardero chimá, con un flow que contamina y un piquete de vitrina, con los tigres en la esquina reventando la bocina, plantándole respeto a todo aquel que desafina. Conmigo, los haters de Frupón tan abatidos, tan sofocados, heridos, porque tengo más sonido, rabia, alma, contenido. Pintan mis enemigos y el respeto de la calle es a terror que lo he tenido. Maleante, tú no eres rabia, tú eres un falsante. Cuando se habla de problemas, el Lobo Bla siempre talante. Negro perla, flow de gante, no son los tiempos de antes. Cuídate y no te me empantes, pa' no mandas un trasplante de cerebro, porque ando con los perros y con los hierros. Yeah. Y si me da pa' ti, enseguida te desintegro. El jevo de tu hermano, el que está frío con los suegros. Y en el patio de tu casa, si te mato, ahí te entierro. ¡Oh, Dios! ¡Picante! Yo, ¿qué es lo que? ¡Te lo quito! Todavía hay. ¿Qué es lo que? ¿Va a abusar conmigo? Oye. Hay muchos que plagocean, que si soy rap me vocean, y cuando me ven plantado en la talvia se paniquean. Rap a los que se tripean y para los que se marean, para los futrados conmigo y mi música se tripean. Tuitean en mi Instagram la foto de perfil, que subí como un misil más rápido que un proyectil. Esto se trata de insistir, conseguir y persistir. Para los problemas un colín y para el poli 200,000. Oh yes. Si quieres lo quito. Oye. Todavía hay. ¿Lo piensas quitar? Oye, este medio suave. Llego en novato quemando los platos, haciendo desacato y matando en el acto, que no me dan nota. Le dije hace rato, porque lo que son una balsa de cato.
¡Wow! Muy duro. Lobo Black. Muy duro, Lobo Black en la casa, señores. Esto ha sido el Lobo. Gracias, Lobo, por estar con nosotros. De un verdad placer. Que el, gusto el mío, talento mano. Tuyo es... algo nato. Hay mucha tela por donde cortar. No, Lobo. Gracias. Y nada, señores, sigan al Lobo, JR. Muchas gracias, José Reyes, y al Lobo por estar con nosotros. Mira, mi hermano, gracias. El gusto es mío haber estado aquí. Esperemos estar aquí nuevamente. Eso te iba a decir, que quiero volver esta a tener es mi aquí. Casa, esta porque es mi casa, con lo que tú desataste casa. Aquí ahora. Esta es mi casa. Esto va a tener respuesta y tú fuego, vas a tener que venir. Fuego, aquí, lo sabes. Fuego. Y yo vengo con fuego también, yo tengo fuego. El que quiere trabajar va a trabajar, pero el que quiera fuego va a tener fuego. Ya. Señores, gracias por ver el video. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones y dejarnos tu comentario y a ver qué tú opinas del Lobo Black. Nos vemos en el próximo video. Adiós.